de felicidad, ¿no? Mucha felicidad, ¿no? Tener un sitio ya donde llegar, ya no estar buscando de repente hoteles, ¿no? Hospedajes, ya es algo tuyo, ¿no? Es algo emocionante, ¿no? Lo que nos ha gustado más, ¿no? A mi esposa, a mi pequeño, es la tranquilidad, ¿no? El aire puro, la naturaleza que uno ve, ¿no? Cuando está acá, te transmite esa tranquilidad que uno creo que busca para la familia. El momento ha sido una experiencia muy grata. La empresa ha cumplido con los plazos que ha establecido, incluso un poco antes, ¿no? De lo establecido, ¿no? O sea, ha cumplido con entregarnos la casa. Habían planteado un poquito más de tiempo, pero ha sido antes, ¿no? Y viendo, ¿no? La casa que nos está entregando, creo que cumple, ¿no? Con todos los requisitos, con todo lo que uno ha esperado y con todo lo que uno está invirtiendo también, ¿no? En conclusión, creo que ha sido una buena experiencia. ¿Qué diría? Creo que una palabra no bastaría para decir la emoción que estamos sintiendo ahorita en estos momentos. Me gusta el modelo para empezar porque tiene un patio, tiene algo pequeño también adentro para poder recrear un pequeño patio y acá afuera también. Aparte que sirve como cochera, eso es lo más primero, la iluminación que tiene, los espacios como están divididos, ¿no? Como están muy divididos, muy bonitos y como también están diseñados. En esta oportunidad, GIM Inmobiliaria hacemos la entrega de la casa a nuestros clientes, brindándole la seguridad y la confianza que tiene la empresa. Acá tenemos los documentos, señor Valentino, y la llave de la casa, señor Moisés. Yo les agradezco mucho a ustedes por tener esa confianza con nosotros y le brindamos todo esto, que es una realidad, un sueño de ustedes y también que nos hace reconfortar a nosotros como empresa. Bueno, este predio, si bien es cierto, se viene trabajando tanto de manera administrativa, de manera técnica, en el tema de la construcción y también en el tema de ventas, ¿no? Desde el momento en que se pueda captar al cliente y también se puede darle la mejor atención, ¿no? Y ofrecerle lo que en realidad nosotros vendemos, que son, en este caso, pues, ¿no? Al cliente se le ha dado, pues, una casa 100% terminada con todos los servicios básicos al 100%, ¿no? Y la experiencia que hemos tenido, pues hemos visto la emoción de las personas que de una u otra manera han salido, pues, muy fortalecidos, han salido muy contentos, ¿no? Al recibir esta casa, ¿no?